Soy Fer y el día de hoy te voy a hablar del temperamento colérico. Las personas de temperamento colérico tienden a ser muy rápidas, muy activas en sus decisiones y sobre todo se caracterizan por ser muy independientes. Son extrovertidos, aunque no tanto como las personas con temperamento sanguíneo. El colérico se siente a gusto con las actividades. De hecho, siempre tiene que tener la mente ocupada y estar haciendo algo. Adopta posiciones definidas frente a las cuestiones y se le puede ver organizando marchas contra las injusticias sociales. Al colérico no le disgustan las adversidades, por el contrario, tienden a alentar. Es determinado y no se rinde ante cualquier obstáculo, él sigue siempre adelante. Demuestra poco aprecio por la música y el arte y prefiere los valores utilitarios y productivos de la vida. Toda profesión que requiera liderazgo, motivación y productividad son ideales para él. También tiene sus debilidades. El colérico puede ser profundamente hostil. Su explosividad puede ser muy peligrosa. También suelen ser más inestables ante los problemas de los demás. No le gustan las lágrimas. Es cruel, cortante y sarcástico. Espero que el día de hoy hayas aprendido un poco de este temperamento.